aquí los vemos. Son los héroes de aquellos tiempos. ¿Para qué nombrarlos? Vayamos descubriéndolos con los ojos de pibes de aquel entonces. Figuras que unían en las tribunas a payucas y porteños, a tanos y gallegos, a judíos y turcos, a polacos y alemanes, a anarquistas y socialistas, a radicales y conservadores, a rebeldes y sometidos. Los gritos de gol en la tarde del domingo por las calles del barrio pertenecen a los ecos del recuerdo y la nostalgia, como la barra de la esquina, la noviecita, la madre que espera, las glicinas de los patios y la madreselva de las tapias. Thank you.
En los años 30 y 40 se cimentó para siempre el estilo de juego argentino. Fue la época de los goles. Desde septiembre de 1936 hasta abril de 1938 no hubo ningún empate 0-0 en todos los partidos de primera. Independiente fue el primer gran equipo del profesionalismo. Con ese Antonio Sastre buscando los vacíos, siempre alerta. Ese de la Mata dribleando y dribleando como Lucifer entre las brasas. Ese Leguizamón, como un cóndor de alas abiertas, cubriendo toda la cancha. Y Erico, saltando como un puma, planeando como un halcón y sonriendo como un paraguayito humilde que pide disculpas por tanta destreza. Desde ese entonces los llamaron definitivamente los Diablos Rojos de Avellaneda. Que sigan jugando en la memoria de todos los abuelos.